Hablando de Adrián Marcelo, bueno, pues resulta que Adrián Marcelo regresó a través de las redes sociales, publicó un mensaje que es el que estamos viendo en pantalla. Dice: Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos, lo que sea. Nos vemos pronto en las calles, por donde sea, pero conmigo, Adrián Marcelo. O sea, vuelve a los canales. Sí, va a volver a, a sus redes sociales. O sea, eh, batallé para entender la, la primera estrofa hace mucho sí. que me habría dejado dedicar a lo que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores. Es decir, si le estuviera quitando seguidores tanta cancelación de conciertos y pero todo. Pero él dice que no. Dice que al contrario lo 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 siguen más personas. Uh -huh. Digo, no sé si bien, vengan de Arabia o vengan de como a Ricardo Peralta, que es el rey de los árabes. Ahora, este Ahora. Eh, bueno, va a regresar a, a las calles, dice él, va a regresar Ajá. a su canal de YouTube. Yo no, no soy muy evidente, pero a mí me parece que el domingo al terminar la casa de los famosos vamos a tener un mensaje en redes sociales de él, que ya podrá hablar. Sí. Mm. Yo pienso que el mensaje viene o en la noche del domingo o el lunes en la mañana. Ah. Y va a aprovechar el, la euforia que habrá en ese momento por la final. Uh -huh. Este, y ya verán, yo creo que ahí es cuando va a hablar. Um, va a aprovechar bueno, el momento, esperemos. va a aprovechar el momento mediático. Por ejemplo, el Potro va a sacar una canción dos días antes de la final de la casa. O sea, va, tienen que aprovechar porque es la última semana que se va a hablar de todos los involucrados. créanme que para la próxima semana ya no serán tema. Ok. Entonces, lo habr, lo, habrá que aprovecharlo. Este, mmm, bueno, pues es un mensaje extraño, ¿no? Siento yo. No, no me parece un gran mensaje, no dice mucho, pero pues ahí está, que Adrián Marcelo regresará. Que mira, hoy siento que hay muchos que lo han ido apoyando por lo vivido en la casa, pero que ni consumían su contenido y siento que ni lo van a consumir. Uh -huh. Siento que aquí él se quedará con una parte de su público que ya lo veía, que ya sabía un poco cómo es y creo que eso es lo que va a pasar. Eh, de alguna manera me parece que va a querer con el tiempo borrar estos meses de la casa. Borrarlos de su vida y de su historia y de su currículum. Sí. Seguramente. El otro día decía, cuando entrevistó Jordi a Xiang Shong, y le decía a Jordi, yo no repetiría la, la experiencia porque es una experiencia peligrosa. Es una experiencia peligrosa para la popularidad de un personaje, ¿no? Porque puede irte muy bien como te puede ir muy mal. Y ya lo vivió Adrián Marcelo. Van a ver que con el tiempo él va a querer borrar, borrar, borrar y esta parte de no la viví, no la misma no me acuerdo, es lo que va a querer. O se va a burlar y va a hacer chistes, ¿no? Que sería lo más sano. Ajá. El pero, humor. pero yo creo que revivir eh, la historia es reavivar también lo malo. Entonces, creo que más bien va a pasar de largo. O sea, el domingo tendrá un mensaje, ya lo verán o el lunes que ya ¿Es terminó que pasa la casa? con todos los que la, los que la pasaron mal, por ejemplo, Excelsa, uh -huh. ¿cómo se llama? Bárbara, Bárbara, Torres. Bárbara Torres. No va por la vida hablando de, de la Casa de los Famosos y de su experiencia ni nada. Ella sigue con, con lo de sus obras de teatro dedicadas a la mujer de más de sí. 50 años, como es ella. Y, ¿Y por qué? Pues porque no le fue bien. Uh -huh. En cambio, Wendy, bueno. Saca raja de a lo mismo. Cada momento. Vuelve a, a ponerlo, lo, por ejemplo, los videos que, uh -huh. que, que, que se editaban de su... O sea, es que el, sigue subiendo. Depende, ¿no? Como te haya ido. Uh -huh. lo Perca. Perca también está tratando de borrarlo. Tratando de o borrarlo. sea, Perca se fue más hacia este, ¿cómo se llama? Del de la del, de Masterchef, uh -huh. ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, los que siguen chupando del bote son Wendy, Poncho y Nicola y Nicola, porque ni Apio, ni Sergio, ni Emilio, que también les fue bien, han seguido con lo mismo. Sí, y, eh, hablo del hablamos de que en general no de que estén ahí en esa constante de que, que se estén... quedaron ahí enclochados, pues es que no tenían nada más que dar los que estamos hablando. Mm -hmm. Por ejemplo, Emilio, pues cancioncitas, actuación, bla, 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 sus estudios. Sergio, pues ya se fue a la política ya eso no. Sí, claro. ya ahorita es nota de cómo habla del presidente y uh -huh. todo esto. Y ¿no? Apio, pues como que tampoco ni cuando estaba ahí le interesaba mucho. Pues entonces. es que Apio es un X, ¿no? La verdad. Ajá. Sí. Oye, vamos con Marco Antonio Regil, que resulta que se volvió tendencia en el fin de semana. De repente lo ves en Trending Topic y dices, ¿pero por qué está en Trending Topic? ¿Qué hizo? ¿No? Pues él no hizo nada. Pero resulta que hay esta chica, mira lo que dijo esta chica. Dijo: Perdón, señor, por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es. Me suena mucho su cara, pero no sé de dónde. Eh, hay un señor en el avión que no, lo de, que no le dejan pedir de fotos y autógrafos, pero no sé quién. Es, pero yo de borrega, ahí voy y le pido foto, dice la borrega. Esta borrega se hizo muy famosa en las redes sociales este fin de semana porque, Ajá. como dice, ella solamente ve que le está pidiendo, sí, ahí va. pidiendo fotos, no sabe quién es Marco Antonio Regil, va y se toma fotos y luego publica en las redes sociales, no sé quién es, pero, ahí pero que hasta le dijo que lo admiraba. No, no, qué onda. Y es que esto ocurre mucho, ¿eh? Yo estaba viendo un video de Edwin, Edwin Luna, el de la Tracalosa. Ajá. Que contratan un, un servicio de tacos sí. y, la, y la esposa del dueño le pide foto, y entonces le dice él: ¿Cuál es tu canción favorita de la Tracalosa? No, ninguna. Eh, 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 todas. Y le dice, ay, bueno. Nah. Ya saben que cuando dicen todas, es que no son fans de la agrupación. Claro, nada más para. Ajá. Mm. Pues porque saben que es famoso y pues va a tomarme una foto. Me con tomo él. la foto y después virigo. Exacto. <laughs> Exacto, y entonces en el caso de esta chava, pues se hizo súper viral porque le llovió en redes sociales, le decían cómo es posible, este, eres una borrega, ¿no? Mira, dice Laurita, la, la borrega miente por convivir, no se ve tan joven cool para no saber quién es Marco Antonio Regil, bueno, pues está en la tele ahorita Marco Antonio. Pues es que Marco sigue con podcast, que el, o sea, es de los pioneros en podcast. En Tampoco es Raúl Velasco, ¿no? Que ya hace mucho tiempo, Ajá. Que, bueno, ya no está en este mundo. Sí, no, 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 o sea, es, es de esta generación, pues si ¿O estaba será en el, el cambió. perfecto. Ajá, pues sí, en todos lados. Ajá, pero todos bueno. los, los videos que todo el tiempo aparecen de 100 mexicanos dijeron en la, las redes. Exacto. Ay, no, no manches, yo digo que mintió por convivir. Sí, para hacerse la chiquita. Sí, es de la bebé, agu, 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 <laughs> soy una bebé. Como dicen los borregos, <laughs> mienten, mienten los borregos. Ándale, ah, <laughs> brincan. Ah, brincan, ¿no? Pues aquí mienten. No, pues no, Oigan, pues. recuerden que nos pueden ayudar muchísimo. Si se suscriben en este momento a este canal, activan la, la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Eh, nos pueden dar me gusta y, por supuesto, eh, comentar, que es una de las cosas que más nos ayuda, ¿no? Sí. Y, Mira, eh, y hablando de gente que a lo mejor sin muchos bebé a Gugutata no saben, pues el <laughs> santo, 107 años. Del nacimiento del, del santo. Del nacimiento del santo. Que ahorita el hijo del santo este fin de semana y, eh, tuvo una, una lucha uh -huh. en la Arena Ciudad de México ya despidiéndose porque es la gira de la Dios. El hijo del santo. Uy, ahora el santo, siete, 107 años. Ajá. Qué padre las películas del santo, ¿a poco no? Pues de la parte de la cultura de este país, mucha gente en el extranjero conoce el cine por películas por de, el, el, santo, del el santo, el ¿no? El de plata, claro que sí. Uh -huh. ¿Cuándo um, dejó de, de luchar? No sé. Ahí Porque a mí sí te lo ya paso me tocó, o sea, en mi niñez ya me tocó el hijo del a santo. A mí también me tocó el hijo del santo. Sí, ya no me tocó el santo, obviamente. No, no, Ajá. no, no. Hay por ahí un video, debe de, de andar en YouTube, de cuando se quita la máscara con Jacobo Sabludowski, entonces ya todo mundo sabe quién es. Sí, sí, sí. Y del hijo del santo no hay imágenes, ¿no? Quitándose la máscara. Creo que no. ¿Sabes quién lo ama con locura y pasión y es súper amiga de él? ¿Quién? Yolanda Andrade. Ah, sí. Todo el tiempo está publicando que cuando va la lucha de acá, pero que vaya. Lo ama, lo adora. Pues es que la lucha libre mexicana es importantísima en nuestra cultura. Pronto el nieto del santo, fíjate, pues no estaría mal santo tercero o algo así. Pues sí. Hasta ahí llegó la tradición, que Porque ya, pues, el, sant, el Hijo del Santo ya está grande como para tener un hijo luchador, ¿no? Ahorita el de, el de Tinieblas, el que anda de Tinieblas Junior, ya es nieto, ¿no? Según yo, ya es nieto, porque yo lo oigo con una voz muy joven. Yo creo que el, sí, pues, ¿qué tendrá el Hijo del Santo? La edad que tenía... El santo cuando se quitó la máscara, unos sesenta. Sesenta y algo, ¿no? Sí, sesenta y algo de años. Sí. Aquí acaban de venir tinieblas y Aluche. Y Aluche. Que quién sabe que Aluche será también, de ser el bisnieto de original. Ajá. Nació en 1917, dice Abdel de la Rosa. Ok. Ok. Muy sí, bien. pues es de aquellos años uh -huh. de la revolución. Y de, y de las películas de del Santo, pues ya también murió Lorena Velázquez, que también fue una, una mujer muy presente en ese tipo de una películas. Una de las vampiras del ¿Cuál, Santo. ¿Quién, no, ¿Quién más de los que estén vivos, quién está vivo de esa época de, de cine? Mm, del no. Santo. Del Santo. ¿Quién más salía con el Santo? ¿Alguien recuerda? Yo ubico muy bien a, a Lorena Velázquez y también salía su hermana, ¿no? Ajá. Tere Velásquez, que se murió en los noventas. Sí. sí. Salía un señor Pelón, que no recuerdo el nombre, pero siempre salía de malo. Ok. No, no. Así con su pistolita. Iónica. <laughs> 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 Entonces, bueno, el, el hijo del santo se está retirando y hoy eh, es el, el aniversario. Eric del Castillo, dice. Ay, ah, Eric del Castillo. El ¿Sí salieron con él? Tampoco. Poco, Yo ya no viven. Al abuelo del Santo, ¿cómo? Yo vi al abuelo del Santo, dice por aquí Nora. Ok. Uh -huh. Chabelo, Chabelo salía con el Santo. Órale. La Tigresa, Mantequilla Nápoles. Ah, yo conocía Mantequilla Nápoles aquí en Juárez. ¿En serio? Sí, en Órale. su gimnasio. Tenía un gimnasio por aquí cerca oh, del centro mira. y un día fuimos un amigo y yo nomás a ver cuánto cobraba y todo. Ok. Y pues no, no nos quedamos porque sí estaba como muy... <laughs> estaba muy caro. No, no. Ah, estaba no, feo. Estaba muy... Uy, qué. Pues muy peligroso el barrio ah, ya, y todo ya. O sea, no. Te falta barrio. Me faltaba barrio, faltaba barrio. Oye, qué Wendy Guevara vara podría Walt estar. Paul sí, cierto. Ah, claro. sí cierto. Él que está siempre vivo salía, siempre, sí, no, Walter ¿No? Rodriguez. Ya, ¿Ya se murió. Siempre salía de Laura Bozo. No, esto ya Ay, te descontroló. No, ya es no Laura Bozo no era de las momias de, de esa época. María Duval, Jorge Rivero, el señor Pelón era Carlitos, no recuerdo el apellido. Muchas gracias, Vero. Okay. Sí. Ok, bueno. Bueno, vamos con Wendy, que parece que eh, estaría vetada de la casa de los famosos. Fíjate que eh, ocurrió algo muy extraño. Ella se seguía, ella sigue y la seguía. Rosa María Noguerón, la productora de la casa. Uh -huh. Y resulta que ese fin de semana se, de, se destapa que Rosa María la ha dejado de seguir. Uh -huh. Ajá. Todo parece indicar, no está confirmado, que podría ser por los comentarios de Wendy hacia, hacia, hacia Juan Chong. Uh -huh. hacia, hacia la hacia sigue Anne. siguiendo, eh. La sigue siguiendo. Wendy. Wendy a Rosa sí, María. No sí, 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 Wendy a Rosa María todavía no la espera Pero aparte, de ahorita Wendy la iba a agarrar un huracán, ni tiempo ha tenido, yo creo, de darse cuenta ah, que, pues es que, anda que Rosa María no la no la sigue. Entonces, Rosa María la deja de seguir y se vuelve supernota, porque no. cómo deja de seguir a la ganadora, a la ganadora de la, casa? la primera temporada. Uh -huh. Es una cosa muy extraña. Debe, debe ser una molestia muy grande que tiene, ¿no? Eh, Wendy dijo. Varias cosas sobre Sian Shong ¿No? Finalmente cuando Lo que tuvo. ya se reconciliaron. Sí, cuando lo tuvo Enfrente no le reclamó Yo vi un video, ya ves que Wendy siempre está haciendo en vivos cuando La maquillan y todo este rollo uh -huh. Y vi un video que dijo, échenme En el termo tequila Para, que me ter para ver si me corren de las galas Acabo mm. ya se va a acabar. Eso que es El termo tequila. Traía un termo Como el, el, el termo Pinky Promise De hecho, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. El hinche termo Ese que sí. carísimo, como de tres mil pesos, ¿te acuerdas? Ah, pues tiene uno. Y entonces dijo que ahí le echaran tequila. tequila. Ah. Obviamente no puede ir borracha a las galas. Ah, y entonces fue borracha. Puede ser. Entonces, habría que investigar. El caso es que Rosa María Noguerón, productora de la Casa de los Famosos México, ha dejado de seguir a Wendy Guevara. Guevara. Oh, oh, sí. Mira, dice Morsi. Hola, Morsi. ¿Dónde andabas? Somos 4450 4, conectados. 6208 en, 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 total. en total. Y hay 655. Me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, ¿Qué pasó? vengan los me gusta. Vamos a llegar a mil. Vamos a llegar a mil. El chisme está muy bueno. Estamos iniciando semana. Si quiere que le vaya bien en su semana, dele me gusta. Y si no, le va a ir mal. Es de buena suerte. Mira, <laughs> bueno. Gracias, Morsi. ¿Dónde andabas? Cuéntanos. Diana Eras también nos mandó un super ah, chat. Mira. Dice, yo ac ya aclaró, Wendy, que la productora nunca la ha seguido en un live de anoche. Ah, bueno. Entonces dice que no nunca, la, la, dejó de nunca la ha seguido. Ah, pues está peor. Pues por. Está peor porque, por ejemplo, a ver a quién sigue. ¿Quién te gusta? Pues qué raro, ¿no? Ah, Adrián. Adrián lo acaba de decir. O sea que no le cae bien, Wendy, ¿o qué? Adrián. Porque si a mí alguien me cae bien, la sigo. Adri ah, no, Adrián, Marcelo sí lo sigue. Y mejor sigue Adrián Marcelo. Y Adrián Uribe. <laughs> y, bueno, y Adriana. Es que me... Ponle a ver... gomita. A ver si sigue a gomita. Gomita. Sí, claro que la sigue. O sea, Rosa María Noguerón sigue a gomita. Sigue a Adrián Marcelo. Y no sigue a la beba. A Quentin. ver, de, de su generación al Nicola. A ver. Nicola, si lo sigue. Por. A Sergio. Es que a veces hace que mi Wendy está mintiendo. Sergio Ma. Yeah. A ver, Sergio. Ma no, a Sergio no. Ah, y ese no lo sigue. No, no, a no. Poncho de Nigris. A Poncho. A ver, Poncho. Sí, a Poncho sí lo sigue. O sea, a ver, Rosa María Noguerón sigues a Poncho, sigues a Nicola, sigues a los de esta temporada y no sigues a Wendy. ahí hay, hay gato ay, ay, encerrado. Ahí hay gato, ahí hay gato. Aparte, no, dicen que sí la seguía que sí la seguía y que la dejó de seguir por lo de Juan Chong. Ah, oh, lo de Juan Chong. Mm. Bueno, mira, ya la voy a seguir, ahí te estoy siguiendo más. ¿A quién a Rosa María o a Wendy? Ah, a Wendy sí si la sigo. Claro. Ah, ya. Claro. Oye, y luego Pepe Aguilar, ¿te acuerdas que la semana pasada TV Notas dijo Ajá. que Pepe Aguilar quería facturar con toda la historia de Nodal y Ángela? Sí. Que traía en la mente facturar y que él como que decía de aquí saco raja, ¿no? Pues ahora resulta que se ha filtrado en las redes sociales una supuesta canción que va a sacar Pepe, donde le dice palabras más, palabras menos. Que no, que tú aquí, aquí no vienes forajido, como uh -huh. se hace llamar este Nodal. No, aquí no vienes forajido porque yo ya pasé por donde tú estás y aquí no, y que lo estás haciendo mal y que bla, bla, bla. El audio lo sacó el, el gordo y la flaca. Es una como advertencia, no de que ni se te ocurra. Ajá. Entonces quiere decir que lo que dijeron la semana pasada en TV Notas es verdad. Va a, a facturar. Con esta historia, a pesar de que le molestó que en Televisa, en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, mostraran lo de fan de tu relación de Ángel uh -huh. Aguilar, parece que él sí va a aprovechar este momento mediático y se va a subir al tren del mame, uh -huh. Porque hasta el día de hoy sigue siendo una eh, polémica, ¿eh? O sea, tú sí entras a las redes sociales y que si Ángela llegó, no al concierto de Cristian, o sea, sigue siendo una pareja que tiene los reflectores. Y entonces el, el patriarca Aguilar dice: ¿Sabes qué? Si todos están monetizando Ajá. y porque el patriarca no está el bien eso. que aproveche. Y sería la primera vez, a ver, o oh, estoy mal, que un eh, suegro, ar, o sea, famoso le, le canta una canción a su yerno. No, pues quién sabe. No recuerdo, o sea, no recuerdo otro antecedente, está, está padre, ¿no? Seguramente está por... padre, pero también es como una advertencia. Y claro, monetizando dice el chavo Ruco: Hoy es mi cumpleaños. Y esta semana, new work, chavos. O sea, nuevo trabajo. Pues a dónde vas, mi chavo Ruco? Eh, ale, pues muchas felicidades. la increíble. Muchas felicidades en tu cumpleaños y mucha suerte en tu nuevo trabajo. Mi favor, Eso roco. te va a ir muy bien, vas a ver. Porque aparte acabas de cumplir años, estás bien aspectado. Estás yo yo invitada a Mohammed. Tu 50 y, ¿Cuántos días? Son 52 días muy 52 buenos. 52 días antes y 52 días después te va a ir increíble. No. No más 52 antes. 52 días antes te va de la fregada. Ah, Todo se retrasa. Y 52 días después te va súper bien. Ah, mira. Mm -hmm. Y si sí es cierto, sí, buen, sí, sí no, obviamente, pues no es una regla. Eso me suena 100%. a Karime. Yo en mi sala Mohammed. No a Karime, ya ves y que es triunfar. Mira, el George Castañeda dice, ¿el ex padre de tu playera ladrón de la compraste? ladrón Fíjate de la que conseguiste. esta me la regalaron, me la regalaron. Ya saben que mis amigos siempre me andan regalando playeras para que las luzcan el programa. Ya saben que así como que si hay un estampado aquí se va a ver. Entonces les gusta. y a partir de mañana y durante un año. El Alex va a usar lentes en el programa. ¿Eh? Le acaba de llegar un cargamento como de 100 lentes a 10 pesos la cada temo. uno. Se llama Temu, ¿verdad? ¿Cuánto la... pagaste y cuántos son? Como, sí, son como 350 pesos y, como, y fueron como, 350 lentes, como 12 pares uno de lentes. para cada día del año. Hay unos muy pares, unos amarillos que también chidos. Pero los voy a ir poniendo. Y la Kenzo. Y la ketchup. Y la Kenzo. Oye, bueno, vamos con esta noticia que también fue el fin de semana, pues importante mencionarla. Eh, parece, eh, según la información que circula en diferentes espacios de Internet, que Daniel Bisoño podría estar muy delicado de salud. Eh, recordemos que le hicieron un trasplante de hígado. Posteriormente volvió a ingresar al hospital según su familia por un problema de una bacteria. Eh, todavía está en el hospital, según lo que hasta donde empezó este programa, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué dijeron en Ventaneando, si están abordando el tema o no, pero lo encuentran muy delicado, según información que circula, al parecer, pues hay un gran porcentaje de gente que le, que le hacen un trasplante que el cuerpo lo rechaza. O sea, hay una gran posibilidad y parece que algo así está pasando. Ok. Alejandro Bisoño, su hermano, dijo que era una bacteria que había que vigilar de cerca. Esa es la versión oficial, que como siempre durante los últimos años que ha tenido Daniel problemas de salud, siempre la versión oficial con el tiempo se confirma que no era la correcta la ni de la verdadera. Claro. Hay que decirlo. O sea, la versión de ventaneando siempre resulta ser la versión equivocada uh -huh. o la versión engañosa porque no quieren dar detalles o porque no se los dan a ellos eh, ya van dos operaciones que se le hicieron a finales de la semana de es lo que de, se dice no ajá que es por un coágulo de sangre Todas esas ramificaciones que tiene el injerto, que es donde pasa la sangre y los fluidos, en uno de ellos se formó un coágulo, tuvieron que entrar por un cateterismo, ya van dos cateterismos que le hacen, según un espacio en internet. Se explica eh, que en un caso de estos es muy grave porque se pierde un porcentaje muy alto de calidad de vida, porque se pierde una parte del órgano que deja de servir, aparentemente, daniel estaría padeciendo una trombosis arterial hepática. el muñeco se encuentra, pues, delicado. el órgano trasplantado podría haber sufrido un daño aproximado del 40 al 50 por ciento. la especialista señaló que es posible que se formen coágulos de sangre después de un trasplante de hígado, lo que se conoce como trombosis arterial hepática. esa complicación puede suceder en de hasta seis de cada diez pacientes. Híjole. Esa es la información delicadísima que se ha manejado en este, en este fin de semana, lo cual, por supuesto, pues no nos gusta darlo, pero pues la gente siempre nos está preguntando cómo va Bisoño, qué va pasando. Es un personaje muy importante de la televisión mexicana, es un personaje muy querido, y por eso, pues, tenemos que recurrir a la información que se ha venido dando, porque lo Rasma decimos muy oficial. cierto. Ventaneando siempre ha escondido información, en este caso. Sí, para empezar, la del trasplante, ¿no? Sí. Se manejó primero en otros lados, en muchísimos otros medios, antes que inventaneando que es su casa. Su casa. Al final, se, al final se terminó sabiendo. Que no tiene nada de malo todo lo que le ha estado pasando, ¿no? Es, no es entiendo decir, por qué ocultan la información de salud. Si siempre hablan de la salud de los demás uh -huh. y Daniel Bisoño es una figura pública, ¿por qué no lo tocan también? Sí, y si en el mismo programa, en otras ocasiones, se ha hablado de otras cosas de salud de, sus de los integrantes, yo no sé si el hermetismo viene de Daniel o... O del que, programa. Que creo que más bien viene de Daniel, ¿eh? A veces que Daniel es el que se ha puesto hermético con ellos mismos como compañeros. Sí, porque ellos mismos en algún momento se han, lo han hasta como externado, ¿no? De sí. que pues, sí, pues como que no hay mucha comunicación. No, no. Entonces, bueno, pues ojalá, y, ojalá salga bien todo. y si tiene esa cuestión de, de los coágulos, por supuesto que logren solucionarlo. Hablemos del nuevo libro de Luis Miguel. Hay un nuevo libro no autorizado escrito por Alberto Tavira, que a mí me encanta cómo escribe Alberto Tavira. La verdad y me gusta mucho lo que hace. Tiene un podcast. Hecho? Él, él viene de la revista Quién mm. y luego hizo un portal que se llama Cuna de Grillos. Yeah. Y entonces Alberto Tavira siempre se de hablarnos de el espectáculo, pero en la política, es decir, que si Angélica Rivera, que si este Anaí. Ya ha mezclado lo... todo. Exacto. Ah, y este libro tiene mucho que ver, viene el sol y su relación con el poder político, y entonces habla desde López Portillo. Exacto, entonces es lo padre de Alberto Tavira, es lo interesante de, de este libro que se llama Por debajo de la mesa, y sobre todo cuenta, pues, anécdotas inéditas eh, de de este libro, dice: al mismo tiempo que se estaba grabando, dice La Incondicional, estaba por destaparse la película Rojo Amanecer, okay. la cual retrataba la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en el 68. Señor el periodista, en mi investigación, mi teoría es que el ejército utilizó a Luis Miguel para limpiar su imagen. Fíjate qué dato tan interesante que a veces no nos percatamos de estos grandes, pero que al final son eh, detalles de, de cómo el espectáculo se vincula con la política, ¿no? Por, por otro lado, habla también de lo, del caso de Marcela Basteri, ¿no? Dice esta investigación que hace a través del FBI para poder saber si verdaderamente se consiguió la ayuda de los servicios secretos de Estados Unidos para poder localizar a Marcela Basteri fuera de México, dos cosas descubrí. La primera, y gracias a una entrevista con un hijo de Miguel de la Madrid, con Enrique de la Madrid, que también habla por primera vez para mi libro, dice: si sí solicitamos la ayuda del Estado a través de mi papá. Esto también es inédito. Es un gran libro, ¿eh? Porque uh -huh. trae datos inéditos, dice. Y él cuando dice, no estoy seguro si el Mozado no, pues también me enciende las alertas de buscar a la parte diplomática para saber si existieron o no los registros oficiales para localizar a la mamá de Luis Miguel. Uh -huh. O sea, se movió mucho poder en esa investigación, ¿no? Ahora, finalmente, una de las anécdotas que más llama la atención de por debajo de la mesa, este nuevo libro de Luis Miguel, de Alberto Tavira, reveló que Luis Miguel aprendió a su papá, el cantante Luisito Rey, al ocupar su cercanía con el poder mexicano para su beneficio, tal como presuntamente sucedió para poder tener un encuentro con sus hijos. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, lo contrató por ser tan fan de Luis Miguel para hacer la imagen de la campaña turística del 2013 en Guerrero. Recordaremos eso. Ese capítulo yo creo que para algunas personas va a ser indignante porque se utilizan, escuchen muy bien, se utilizan recursos del Estado a través del alquiler de una avioneta privada con recursos. Del gobierno federal como del gobierno estatal para trasladar a Luis Miguel e ir a ver a sus hijos con Araceli Arámbula y hacer una escala de siete horas con costo al erario. O sea, al pueblo. Al pueblo. Vamos. El pueblo le pagó en ese momento su visita a sus hijos. ¿Cómo ves? No, bueno, está, está parecido a lo de Laura Bosso, ¿no? Con aquellas inundaciones que hubo y Laura sí. andaba paseándose. Porque pues como que no hizo mucho, no más que fue a lucirse para su programa en, en helicópteros de la Guardia Nacional o uh -huh. del Ejército en aquellos tiempos, no recuerdo, pero pues también. Alberto, Alberto Tavira, Tavira. debería de hacer, ¿sabes de quién? De, de Juan Gabriel. Juan ah, Gabriel claro, fue un también. gran amigo del poder. Juan Gabriel fue un constante pues, eh, soldado del PRI. Acuerda, ni te Exacto, desde desde un jingle, Ajá. desde una desde una cancioncita para para una campaña política, pasando por una relación estrecha y cercana con César Duarte, Ajá, ¿no? Ya de pa su pagándole relación con el gobierno, ¿no? Pagándole su último concierto en Bellas Artes viajando en el avión de César Duarte constantemente que todo el mundo decía que era de Luis Miguel mm. o sea, y ahí estaría muy interesante también escarbar en, en este enfoque que hace Alberto Tavira del famoso cantante o actor relacionado con la política Juan Gabriel es un personaje que hay mucho que rascarle ¿eh? mucho, porque tiene unas historias eh, que miran es muy chistoso, y el otro día lo decía Chumel Torres. A Juan Gabriel se le perdonó y se le sigue perdonando todo. Es decir, hoy alguien tiene esa relación cercana con un gobernador y yo te aseguro que se le acaba la carrera. No, deja tú una relación cercana con un menor de edad como Juan Gabriel ah, en claro. su momento y ca cancelado para toda la vida. Una salida del closet o una, porque él nunca salió del closet como tal, pero todos sabíamos que era gay. Como, o sea, una historia así de un cantante hoy de moda, quién mm. sabe si se le perdona, eh? porque la sociedad es muy doble moral. Es decir, Juan Gabriel fue un personaje que se le perdonaron, entre comillas, tantas cosas, ¿no? Se pasaron por alto y es el representante de la música mexicana en este país. Es un, es un personaje para analizar, pero con lupa y, y para darnos cuenta cómo su personalidad tan. Chida que tenía hacía que a las señoras y a los señores se pasaran por alto tanta cosa porque a ver en ese momento eh, el PRI ya no era un partido político muy querido no tal es así que ganó, no, no, pero ganó, después ganó, de, ganó Fox. es que era un sabía dónde ir porque por ejemplo sí, perdió, perdió Francisco La Bastida el del uh -huh. jingle pero después se hizo muy amigo de Martita es que sí es el que ganador. es interesantísimo Sabía cómo escabullirse uh -huh. y meterse como en la humedad. Pero en aquel momento el partido ya no era tan, tan bien visto y a la gente le valió. Eso no ah, le restó no, pues popularidad. Es que Juan Gabriel no era. Eh, Juan Gabriel era, era todo terreno. O sea, Ajá. lo amabas o, o lo amabas. Y es como ahorita Luis Miguel. Yo te aseguro que muchas de las que nos están escuchando, ay, pues a mí me vale que haya sacado dinero del erario. ¿no? ¿Qué me importa? Claro. Pero, ah, pero que lo haga quién? Pepe Aguilar. No, maldito, vemos lo vivo, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, hay personajes a los que se les perdona mucho y a quienes se le perdona nada. Esa es la realidad. Entonces, pues ahí está la nueva recomendación del libro por debajo de la mesa. Acaricio tus rodillas. Ya está en Amazon ahorita. Preguntaban 399, uh -huh. pasta blanda. Y si lo compra digital, o sea, en... Kindle 279. Lo voy a comprar, pesos. Lo voy a comprar para ¿No te estás leyendo uno, no, también el de Ahí, Car Carla. Resulta que ya lo compré digital porque lo había querido comprar en físico y no y me cancelaron mi Gracias, eh, mi envío. Gloria Trevi. Me cancelaron mi envío que, que decía en una entrevista con Carmen Aristegui decía Carla de la Cuesta que el libro nunca dejó de circular. No, sí, Carla, yo lo intenté comprar y me detuvieron el, y me mandó un mensaje el vendedor de Mercado Libre. Y me dijo: Es que lo que pasa es que nos está la editorial nos está pidiendo que lo regresemos todos. Ya. Así me dijo. Y entonces. Te, 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 te engañaron, Carla. Y ahí tengo el mensaje, porque pues, te lo mandan a tu cuenta de Mercado Libre. Antes de eso me habían cancelado el de Amazon. Uh -huh. Por eso me fui a Mercado Libre. Y ahorita ya está en Amazon. Mira. Ahorita está. está en Amazon y ahí lo compré. Digital. 289 pesos pasta blanda, o sea, uh -huh. en, en físico y 200, 199 en digital. Ahí lo compré digital y me puse a leerlo, ¿no? Obviamente. Y entonces, yo lo que les voy a decir, este, de verdad, claramente se los digo. Me parece que este libro que se llama Todo a la Luz de Carla de la Cuesta, que mire, lo vamos a poner en pantalla por si lo quieren buscar. A mí me parece que es el mejor libro del caso Trevi Andrade. Por, eh, por muchas cosas. Mira, para empezar, hay que partir de que este libro está hecho por una mujer, ya una mujer madura. No, sí. ya es una mujer que tiene las cosas muy claras, que es abogada, que tiene años empapándose del caso. Eh, este libro, ¿Y que lo vivió, a diferencia de una Alina Hernández que eh, tuvo que utilizar a un autor para contarle, no, este libro se nota que está hecho por Carla, se nota hay una, se nota la raíz, ¿no? aunque mm. quieran a veces engañar, se nota. Y a pero, diferencia de, de Aline, que Aline estuvo solo una temporada que le fue muy mal, pero uh -huh. temporada al fin, Carla de la Cuesta estuvo todo hasta el final. Y tiene muchas más anécdotas, porque obviamente eh, eh, los involucrados se van enfermando más, no en todo sentido, y entonces van convirtiéndose en un verdadero infierno, uh -huh. en, en una historia del terror. Además, el libro va contándote su historia y <coughs> se va respaldando con el expediente. De, del caso Trevi en Chihuahua, ¿ok? Ella fue, solicitó el expediente, las declaraciones de 11 chicas, y entonces las va poniendo los fragmentos de cuando se va confirmando. Por ejemplo, ella te dice: No, pues me habló un día Sergio y me amenazó con golpear a mi hermana embarazada, y entonces ahí está el fragmento. Carola declara: Ah, sí, mi hermana, ta, ta, ta. Todo está esto. balado. Todo está avalado. Entonces, es el libro más contundente que yo he leído de esta historia. Eh, no lo he terminado hasta donde voy. Pues hay cosas que me sorprenden. Eh, para empezar, el tema Ana Dalai. Este tema que sigue siendo el tema más doloroso en la vida de Gloria Trevi y el tema más escabroso del clan Trevi Andrade, Carla de la Cuesta. Vuelve a poner en la mesa la posible, la posibilidad de que efectivamente algo le hicieron al cuerpo de Ana antes de que Liliana Regueiro tirara ese cuerpo al río. Eh, vuelve a poner en la mesa el tema de Mari Boquitas. Uh -huh. Ese tema que a Karina Yapor se encargó hace muchos años de declararlo también. Resulta que ella, Carla de la Cuesta, dice que muy extrañamente después de, de lo que pasó con la niña, al día siguiente les piden abandonar la casa en ese momento, se va ella junto con Gloria a una iglesia y con el pretexto de que María Raquenel, Mari Boquitas, va a cocinar, cosa que era rara porque eh, María Raquenel nunca cocinaba para todos, si llegaba a cocinar, cocinaba para Gloria, Sergio y ella, ¿no? Y entonces era algo muy raro. Pero total de que cuando regresan a la casa, Carla de la Cuesta dice regreso, y resulta que no hay olor a comida, y resulta que sale de la cocina Mari Boquitas como limpiándose las manos, y le dice a Sergio, ¿qué vas a querer de comer? Y entonces, es decir, no hubo alimentos que preparó. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo? Pero ese ¿qué tiempo? hizo para limpiarse las manos al salir? Uh -huh. Y sobre todo, ¿por qué los querían mantener fuera de la casa? Y obviamente, masa gloria, ¿no? Que era la que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y estaba totalmente eh, medicada y dopada. Eh, ahí está la anécdota. Ya dicen, no puedo asegurar nada, cuento lo que viví, pero lo que vivió, pues resulta sospechoso. Pero lo que vivió, vuelve a poner la pregunta en el aire: ¿qué hizo María Raquenel la mañana siguiente después de el, la tragedia de Ana Dalai? ¿Qué hizo en la cocina? Karina Yapor lo puso en, un, en el tema, hoy lo vuelve a poner Carla de la Cuesta. Ahora, les voy a decir una cosa. Yo, este libro, escuchando la entrevista que dio Carla de la Cuesta a Carmen Aristegui, y la pueden buscar, porque además es, un, es una entrevista, es una respuesta a un escrito de los abogados de Gloria Trevi. Que para empezar, ¿qué conflicto de interés hay ahí, eh? Porque resulta que el abogado que no les hizo caso a todas las denuncias de estas chicas en Chihuahua, el juez en ese momento era un juez, hoy es abogado de Gloria Trevi. Qué conflicto de interés, ¿no? Uh -huh, sí. Qué conflicto. Y lo que dice ahí Carla de la Cuesta, y creo que tiene toda la razón, es que este libro... Y, y se logra, Carla. Si Carla está viendo este video, quiero que le sepa que sí se logra. Carla dice, este libro está hecho para que los mexicanos sepan la historia completa y porque, porque la historia nos lo debe. Verdad y justicia son dos palabras constantes en este libro. Y debo decir que a mí en lo personal, tanto como periodista y como eh, espectador y como público en México, yo sí creo que, y me incluyo, creo que sí les debemos justicia, porque me parece que con todo esto que nunca salió a la luz, que se ocultaron estos expedientes, que se pensó que solo una chica había denunciado a la familia de una chica que es Karina Yapor, y solo se les juzgó por un caso, hoy que ves que había 11 testimonios más. En los expedientes del, de los juzgados de Chihuahua y que se mandaron debajo del, del de la de escritorio. La mesa, como el libro de, Juan, de Luis Miguel. Me parece que es de, 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 de no creerse. O sea, yo no puedo creer tal impunidad porque estas historias no se tomó en cuenta. Carla La Cuesta lo dice muy bien. Es como si hoy vas a cualquier edad. Y vas y le dices a, a la gente en los juzgados: Saben que me hicieron esto y esto, esta atrocidad, y me encerraban y, y me golpeaban, y, y, y este embarazos forzosos y abortos forzosos y todo, todo. Y la autoridad voltea y te dice: Váyase a su casa. Mm. Eso fue lo que pasó. Es indignante. El libro te indigna, el libro te mueve. Y lo más sorprendente y lo más impactante, y con esto quiero cerrar mi, mi crónica, es que ellas le han tenido miedo durante 20 años, no a Sergio Andrade, ellas le tienen miedo a Gloria Trevi. Ahí se los dejo. Cambiemos de tema. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues me quedé así. Está fuerte, está, ¿eh? Fuerte, ¿eh? está, está fuerte, está, está, está muy fuerte. Leer el libro ya lo quiero ver, ya lo quiero leer. Al rato me lo bajo. Uh -huh. eh, la crónica de Alexi Alexito dice Luis Landero, no, pues la verdad más bien de Carla de la Cuesta. Exacto. Muy, muy interesante el libro. Cómprenlo. Creo que ya van por el segundo tiraje. ¿eh? Sí, ya van por sí, el segundo tiraje. Estuvo bueno, con, con Carmen Aristegui. Sí, hablando del tema. Con Carmen. Carmen desconoce mucho el tema porque como que en aquella época pues ella andaba como más ya en la, en la política, política. Pero y es un... que es un tema que sacudió uh -huh. a todo mundo. Yo creo la que si sí, hoy no. nos escandalizan el tema reciente que está pasando en Hollywood ahorita con todas las denuncias. Este, en, la en México tenemos este y aquí no hubo justicia. Ahora, hay un dato muy perturbador. Uh, se, dice, se dice mucho, mucho se dice que, que se reparó el daño a Karina Yapor con un millón doscientos mil pesos. Eso no es verdad. Resulta que Sergio Andrade da como garantía un, eh, una casa que era de, de una persona de la misma cárcel que, donde estaba. Uh -huh. Esa persona le dice: Pues por mi casa de garantía, ¿no? La, la, la garantía nunca se toma. Y a Karina y Por nunca le dieron un millón doscientos mil pesos como se cree. Uh -huh. Nunca se reparó el daño. Además, a Sergio Andrade, curiosamente, se le sumaron, se le dieron siete años y se le sumó desde que estaba en Brasil. Cosas muy extrañas. Con razón salió tan rápido. Muchas preguntas que hacerse. Muchas. Es un cuando un libro te deja con tantas dudas, pero en el sentido de. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué vivieron esto? Ese libro de verdad es que vale la pena escarbarle. Ok, los desmayos de Filip. Hola Filip, dice, enfermedad de Lyme es por garrapatas de venados. Ok, okay. vale. Gracias por, la corte, por el dato. Dice, mis amores, mándeme buena vibra. Tengo una infección en la boca. Ya fui con el dentista. Ay, mi Elvia. A cuidarse, mi Elvia. Pronto, mi Elvia. Una papacho. Cuídate mucho, dice Anita, díganme si no los quiero, condenados, que en la compu del trabajo y celular les doy like y los veo en los dos. Esto, ah, qué bonito. Con lluvia es... en puerto escondido. Oye, por ahí anda también el huracán. ¿no? Ay, sí, en Guerrero también. El Guerrero, pues Entonces, bueno, Guerrero en Cipolite iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Un abrazo para toda esa gente que ya hay mucho miedo, acuérdate, oh, el huracán oh, que del año pasado. Oye, vamos con Brandon, que dirán ustedes quién es Brandon. Brandon es este participante de la academia, yo sé que la mayoría está viendo otro programa, pero la academia pues sigue su curso. Este chavo en la semana pasada tuvo un problema con una muela, no hablando de ahorita que nos hablan del dentista. Sí. Este, tuvo un problema con una muela y entonces eh, al parecer se le complicó, luego le generó una hemorragia, luego le empezó a suceder algo extraño al interior de la casa y tuvieron que apagar las cámaras y ya solamente se sabía que estaba en el hospital y que no regresaba y que no regresaba y que no regresaba. El domingo aparece para renunciar a su sueño. El domingo aparece en la pantalla de televisión azteca y dice, yo ya me voy, pues porque no estoy en condiciones de salud hablan aparentemente de un tema de ansiedad cosa muy extraña considerando que hay un participante que desde el día uno tiene ansiedad y ahí sigue y no lo han sacado uh -huh. entonces es muy raro que a Brandon si sí lo sacaran pues yo hice mis pesquisas y no me gustó lo que encontré a ver échale. y esta es una exclusiva a Brandon eh, el primer asunto que hay que tocar es que él tiene un problema al parecer neurológico y se convulsionó en la casa de la academia. Por lo tanto, lo tuvieron que sacar de emergencia, lo llevaron al hospital, todo indica que sí tiene ahí algo delicado. Y la academia y la producción de la academia, para deslindarse de cualquier responsabilidad, lo sacan. Y le dicen, tienes que aparecer y tienes que decir que tú has tomado la decisión de irte. La decisión no la ha tomado él. Esta decisión viene por no tener cargos médicos, hospitales, para no pagarle ta, ta, ta. todo lo que conlleva la enfermedad. Correcto. Wow. Entonces, pues yo lo cuento porque me parece que se tiene que saber esta historia, porque además yo considero que Televisión Azteca. Con el programa a quien corresponda y con los programas que tienen de labor social, pues esto no los deja bien parados. Esto no está bien. Es que, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el conductor? Jaime Camil, sí. dice: Yo voy a dar 250 mil pesos de mi bolsa. Uh -huh. Y el tío Richie también, como que ya se puso un con, con un millón. Y entonces, ¿por qué no? En lugar de dárselo al ganador, pues le ayudan a alguien que lo necesita, como es Brandon. Exacto. Porque en realidad yo no sé si esta información llega a manos de los altos ejecutivos, creo a veces que, no llega. ¿eh? Creo que quedarían mejor diciendo, ah, mira, están ayudando uh -huh. económicamente a alguien que lo necesita, claro. que está de alumno en la academia, que al que, que ganador. Además, él viene, parece una, un de, de, de nivel socioeconómico bajo, ¿ver? El, que a, a quien corresponda lo ayudaron a equiparse un poco su casa, Así. bueno, pues necesita ayuda en su salud. Y lo que hizo a la producción de la academia fue mesafo, 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 saquémoslo, ¿no? Y digamos que él se va por ansiedad, pero no se va por ansiedad. Entonces, es un tema que también creo que tiene que, tiene que darse a conocer y tiene que ponerse en la mesa, porque no se vale. Uh -huh. No se vale. Al final de cuentas, digamos que él estaba trabajando, porque pues entró a la academia y es. es parar tu vida y parar tus ingresos por conseguir un sueño de ser cantante. Sí, no no se vale, no se vale. Así que ahí lo dejamos y ojalá hay muchos de los medios que nos ven lo puedan retomar porque me parece más allá de los amiguismos y más allá de que yo soy amigo de Andrés Tobar y esto, aquí lo que vale es la información, ¿no? O sea, el el, el asunto está ahí. Yo se los dejo en la mesa, ojalá hay otros medios puedan Retomarlo. Así las cosas. La señal con valor, dice Carlos Mayo. No, pues aquí les está fallando. No y tuvieron mucho valor. Valor, no, no tuvieron el no, valor. Es que fuerte programa hoy, ¿eh? Sí, hombre. Está, está bien fuerte que y lo que está por venir. Espinosa Paz, dice por aquí, la princesa, ah, no, Paloma Cervantes, pues que salga a hablar el chico y denuncia la televisora. No va a pasar. Crees cómo estará de amarrado el chavo? Todos los que están ahí. No va a pasar. Eso no va a pasar. No, va a pasar. Se, cierra el, se, se le cierra el sueño. Uh -huh. Se le acaba el sueño. Como la otra vez me platicaba mi amiga Mariana, ya ven que ella estuvo en la USA y me decía, pues yo ni supe que decía el contrato, estaba en inglés. Ukela. Y que le dijeron, ¿lo firmas? Sí o sí, ¿eh? O lo firmas o ahí detrás de ti está otro haciendo firma, ¿eh? O sea que tú sabes. Y, y menos en su ni siquiera en su idioma natural. Así, así el asunto. Hoy se cumplen 102 años de nacimiento de Meche Barba, dice la princesita. Y Carla Luna cumpliría 45. A Vi que en la chicuela publicó lo de Carla Luna. Ok. Este, que estaría cumpliendo años. Muy ¿Sí? joven. Oh, sí. Se fue muy joven Carla pues Luna. hace como 10 años, más uh -huh. o menos. Aprox, unos 35 tenía. Sí, aprox. Okay. Oye, vamos con Cuéntamelo Ya, que los barrieron. Porque aquí ya les habíamos platicado, ya les habíamos contado que, hago, que a, tanto a las conductoras de Cuéntamelo como a las de hoy les habían dado la instrucción de ya no pegarle a los expulsados de la casa de los famosos, ya no cuestionarlos tan rudo como al principio cuestionaron. En ese caso, Andrea y Galilea dijeron, ok, entonces no hablamos. Entonces que vayan con los otros, y si se fijan, ya Andrea y Galilea nunca las entrevistan a los expulsados, ¿no? Siempre son los de espectáculos y Marta Figueroa, gente que es más fácil ordenarles, ¿no? Y entonces en este caso también a las de Cuéntamelo ya, pues las están criticando muchísimo, porque desde el Juan Chong, desde el Xian Chong, pasando por, por Langustín. Eh, eh, Agustín. Ajá, por Agustín Fernández. Si sí es Fernández, va el apellido. Sí, sí. Eh, este, el Movimiento Naranja. Les, eh, les dijeron que pues no, ya no podían hacer estas preguntas incómodas. Y tal, tal así sucedió. O sea, no le hicieron estas preguntas que todo el mundo esperaba, que vamos a hablar más al rato porque si sí hay algunas que respondió luego en otro espacio, pero en Cuéntamelo ya, ya se volvieron de la. De la de la Santa Inglaterra, no, no, más bien de la Vela Perpetua. No, lo que pasa es que les habían dado línea, puedes decir, puedes preguntar, y de repente, a partir, creo que de Ricardo Peralta, ya uh -huh. de ahí en adelante, ya hacían chong, pues se lo trataron muy bien. Exacto. Y a todos los que han ido después. Entonces, en el caso de Agustín, en cuéntamelo, ya lo trataron como un rey, uh -huh. como un rey. Bueno. Y luego vámonos con esta noticia, por supuesto, que nos tiene también ocupados desde hace semanas, que es el caso de Daniel Bisoño, cómo va con, después de ese trasplante de hígado de hace unas semanas, y aunque la intervención fue exitosa, a los pocos días tuvo que volver a ser ingresado al, hospi al hospital por una infección bacteriana situación que preocupó a su público. Sin embargo, en el programa donde trabaja, Ventaneando, eh, hicieron una actualización de su estado de salud, la que parece ser cada vez más estable. Luego en que en los últimos días se rumoró mucho acerca de la salud del conductor, dicen que está estable, así lo dio a conocer la titular del programa que ya regresó, Patti Chapoy. Él está con una dosis permanente de antibióticos para que este fin de semana, si todo sigue igual, pueda salir a su casa. Fue lo que dijo Pati Chapoy. Pati no ocultó el gusto que experimentó cuando contó que Daniel les envió un audio reciente en el que se escuchaba muy animado. Además, dieron a conocer que la hija del conductor, Micaela, ha estado visitando eh, con frecuencia a su papá, lo que ha, eh, ha sido pues obviamente un, un, como un refresh, ¿no? Para él en cuestión energética. Y pues eh, dicen que en estos días se pretende que ya salga por fin del hospital. Esa es la información oficial que a veces no resulta la verdadera de ventana. No, pero si ya te están diciendo ah, va a salir en tal fecha por en este caso el fin de semana, quiere decir que no está mal, que no está tan mal. Ojalá que, que sea en este, en este punto específicamente sea correcto lo que nos están diciendo. Y ahora ¿no? que han dicho, eh? porque hoy empezó a la una de la tarde como siempre, bueno, a las sí, bueno, a, la a la una. una. Sí, a la una. Uh -huh. Bueno, bueno pues así está. Así estamos. está la historia. Oye, vaya sorpresa que nos llevamos ayer eh, cuando en el canal de YouTube de Productora 69, este canal de YouTube donde está Jorge Carabajal, eh, pues presenta una historia que no esperábamos. Y es que resulta que él desde hace tiempo fue de los canales. Que hablaba del doctor Duque, ¿no? Uh -huh. eh, tanto Chisme No Like como él específicamente, pues se clavaron mucho en el tema, escarbaron para bien o para mal en este tema tan delicado de este hombre al que se le hacían muchas acusaciones, pues de malas prácticas médicas, ¿no? Hoy, al parecer, ese hombre está en Estados Unidos, pidió, pidió asilo político y lo mandaron a Estados Unidos. Y lo que pasó hace meses fue que Jorge Carvajal mostró otra versión de los hechos. A Jorge le llegó un audio donde aparentemente las personas estaban negociando un, un tipo extorsión de que, ah, bueno, si si tú das cierta cantidad, entonces el Rey Grupero va a desdecirse, no, va a defender ahora al Doctor Duque. Entonces, ese eso que les estoy diciendo, este contexto que les estamos dando, eh, viene a colación, porque está en un restaurante, Jorge Carvajal, y vaya sorpresa que llega el rey grupero y le dice esto. No te vuelvas a meter conmigo, te lo explico. Te lo explico. Eres un mentiroso. Por eso la señora Castro y toda la gente que te conoce saben que eres un periodista. De los más bajos. Por eso nunca has brillado. Eres un mediocre. Bueno, ¿y Eres un mediocre y mentiroso. Mira. Y que toda la gente sepa que, que protegiste a un cirujano que lastimó a muchísimas mujeres. Tú le, tú le diste voz a una persona que lastimó a mujeres. Y no te lo vamos a permitir. Eres un periodista de lo más bajo. Sí. Un cobarde. Bueno, ya lo Que te dije. pones tras de una pantalla a hablar de la gente. Eres un cobarde, Jorge Carvajal. Un cobarde que ayudó a un cirujano plástico que arruinó la vida de muchas mujeres. Cobarde de mierda, y grábalo. Eres un cobarde de mierda. Bueno, ya lo dije. Cobarde. Bien. Por las mujeres de este país, cabrón. Por las mujeres de este país. Lucha por eso, pendejo. Eres un periodista. Hazlo, hijo de puta, y grábalo bien. Este cabrón ayudó a Juan José Duque, hijo de puta, al igual que tú, pendejo. Y te lo digo en la jeta. Jorge Cabrón. Hay esta parte de este audio que, por supuesto, es muy fuerte escuchar como regrupero en un lugar que no tiene nada que ver con ninguna de las historias, y no es el lugar correcto, no es el lugar apropiado. Es un lugar donde los comensales están tratando de ingerir sus alimentos y él llega y pierde el control y pierde la razón, como no, pues lo estamos es que escuchando. Ahí le echó a perder la comida a todos los eh, comensales del restaurante y era un restaurante grande, uh -huh. había muchas mesas alrededor. Todo mundo comiendo, imagínate que estás comiendo y llegue alguien y arregle sus broncas de esta manera, mentando la madre y tirando hijos y hijas. No, pues. Es muy fuerte, fuerte, muy fuerte, sobre muy todo, porque, a ver, yo creo que si tú tienes un problema, en este caso con un periodista que tiene un canal de YouTube, tienes que pedir primero el derecho de réplica. Sí. Si no te lo llegan a dar, pues tu opción son tus propias plataformas, que además tienen plataformas muy poderosas en cuestión de números. Es decir, tiene una tiene una audiencia amplia. Subes un video, aclaras el, el malentendido si existe, pero no tomas esto por la fuerza, no te comportas como un barbaján, ¿no? No vas y agredes de esta manera. Para eso hay modos, protocolos, ¿no? Pero aquí creo que pierde completamente todo, todo sentido, ¿no? Y, y pierde el control emocional como lo escuchamos. Uh -huh. Es un video, además lo puedes ver, cómo está él descontrolado. Sí, aquí no pusimos el video, pero está en el canal de Jorge Carvajal, obviamente, uh -huh. que fue el que tomó el video y el que lo expuso. Su productora. Y él muy bien, ¿eh? Se no perdió nunca la calma ni los estribos, Jorge Carvajal, obviamente. Y le decía, ya, ya me lo dijiste, ¿qué más? No, pues que eres un. ¿Y hijo eso de qué te sirve? O sea, que te, o sea, es como. Jorge, muy bien. Jorge, creo que muy bien, porque era el que estaba en la posición en el que, si Jorge se pone al mismo nivel, eso se hubiera salido de control hubieran llegado a un punto en el que ninguno de los dos hubiera, hubiera habido Hubiera habido violencia física. Exacto. Y Jorge está en esta postura de, bueno, a ver, a mí me extraña cuando hay gente que dice, eh, es que son unos cobardes porque están en YouTube. Pues al contrario, porque a diferencia, por ejemplo, de programas de televisión que si lo viste bien en ese momento y si no se sube a redes, no puedes volver a ver el, el fragmento, los videos de YouTube están para siempre. Es decir, los videos de, de Jorge Carvajal hablando del tema, ahí siguen. Y son públicos. Entonces, ¿cuál es la cobardía? Si lo hace, sí, frente a una cámara, pues sí, porque es un periodista, es un youtuber, es su labor. Esta justificación que dice, pero no da la cara porque ve... ¿Cómo que no da la cara si el video está público? Uh -huh. ¿De qué me estás hablando? O sea, no es una persona que está hablando a tus espaldas, está haciéndolo a través de su espacio y de su propia compañía, es productora 69. No entiendo, no, no, no me entra la lógica y, y lo único que sí creo es que también son ganas de figurar de parte de, de Rey Grupero. O sea, él quiere ser figuroso, quiere, quiere llamar la atención, porque ahí quería aplausos, ¿eh? Porque todo el tiempo se dirige como a la audiencia, a los comensales, y les dice: Es que él hizo esto, él hizo y aquello. Yo que me estoy comiendo mis quesadillas, que me importa, yo quiero comer tranquilo. Tú con tu calcito <laughs> peño así de guía. Ah, eh? Atragantó atragan todos los pobres. Y, pues, sí, y yo quiero comer, vine a comer, tengo pues, tantas horas para comer: dos exacto, horas, una hora. En la, en la Ciudad de México, tan complicado que es <laughs> los tiempos, o sea, no, no, muy mal, eh. Muy mal, rey, pero muy Arr, mal. Sí se muy pasa. mal. Sí ya, se y si querías derecho, derecho de réplica, lo hubieras dado en tu propio espacio. Si tenías tanto que decir, enciendes, agarras tu celularcito, lo pones enfrente, lo enciendes. Yo creo que vio, el, vio a lo dicen la ocasión, hacia el ladrón. Vio a Jorge Carvajal y dijo, ahorita voy a hacer mis cinco minutos. Exacto. Que hace mucho que no hablan de mí desde Masterchef. Pues sí. A, Prox. Sí, yo creo que sí. Y aparte son estos personajes que se basan en eso. Pues sí, en el escándalo su carrera. Obviamente dicen que, que por ejemplo, que va a ir al, a la casa de los famosos All Star. Entonces lo que quiere obviamente es llegar con un escándalo mediático a la casa en enero con lo más que se puedan, uh -huh. que tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta y la encuesta dice: ¿Te gusta el trabajo de Jorge Carvajal? Más de tres mil votos. 81% dice que sí, 19% dice que no.